Hola, ¿cómo están? Yo soy Jess y hoy les voy a enseñar a preparar un turrón saludable. Debajo de este video les voy a dejar la lista de ingredientes y cómo los pueden sustituir. Este es un postre saludable que es un turrón como para dejar en boquitas, por ejemplo, y es un producto saludable para cualquier persona que esté en un proceso de vida saludable o incluso de pérdida de peso. Ojo que no todos los postres saludables, porque sean saludables, son aptos para todas las personas. Por eso es importante aprender a diseñar postres saludables según cada objetivo. Porque hay postres que son para personas que tienen diabetes o que tienen colesterol elevado o que están haciendo algún tipo de entrenamiento y quieren aumentar el consumo de proteína, etc. Así que este es un postre general que es balanceado. Este también, con ciertos ajustes, puede ser un turrón keto, así que es apto también para cualquier persona que lleve un estilo de alimentación keto. Así que espero que les guste y si lo hacen, me comparten y me etiquetan en las historias. Así que comencemos. Ahora vamos a preparar este turrón delicioso que les va a encantar. Por eso es una de las primeras recetas que les coloco para que pongan en práctica. Vamos a derretir entonces el chocolate, que es oscuro sin azúcar. Lo vamos a derretir a baño María. Una vez listo, vamos a agregar aquí dentro la mantequilla. Si están usando aceite de coco, sería el momento de agregar el coco, o si van a utilizar ghee. Aquí lo vamos a agregar. Lo vamos a revolver muy bien para que este se derrita. No es necesario hacer ningún paso adicional. Si sienten que el chocolate se está enfriando mucho, lo colocamos nuevamente en el baño María para que termine de derretirse perfectamente la mantequilla que estén utilizando o la grasa que estén utilizando. Una vez esto listo, entonces agregamos la ralladura de naranja y el resto de ingredientes para que se integre todo muy bien con nuestro chocolate. Agregamos también nuestras nueces y las semillas o lo que ustedes elijan agregar. Dejamos caer aquí también la miel maple. Yo recomiendo que sea sin azúcar, pero pueden utilizar la normal también. Recuérdense que el chocolate de todas formas es sin azúcar. Y vamos a agregar los 200 gramos de galletas de jengibre, que son las mismas que estamos elaborando dentro de este programa. Lo vamos a integrar todo muy bien. Esta no necesita nada más, es espectacular así tal cual. Para que todo esté bien integrado, aquí vamos a agregar por parte las galletas, porque como era bastante, quería que todo se integrara muy muy bien, así que lo dividí en dos partes y terminamos de mezclar el resto. Aquí, ¿qué modificaciones puedes hacer? Puedes utilizar galletas de chocolate o puedes utilizar galletas solo de vainilla. Este, por ser un especial de Navidad, quise utilizar de jengibre y con todos los sabores tradicionales de Navidad. Vamos a terminar de agregar todo. Una vez todo bien integrado, lo vamos a dejar por un lado y en un recipiente cuadrado. Yo lo forré con papel pergamino porque es más fácil para luego retirarlo. Lo recomiendo hacer, o pueden utilizar alguna fuente que sea de silicón. Vamos a dejar caer toda la mezcla. Y la vamos a llevar a todas las esquinas. De esta manera. Y así caliente le vamos a dejar caer chocolate blanco del que nosotros hacemos, o si encuentran chocolate blanco sin azúcar, utilizan ese.
Lo vamos a esparcir bien y hacer mezclas para que se integre un poquito el color oscuro del chocolate y del chocolate oscuro y del blanco. Simple y sencillamente hacemos este tipo de movimientos con una cuchara o con un palillo, lo pueden hacer también para que se integre ligeramente ambos colores. Yo le voy a agregar un poquito de chocolate extra encima para lograr el efecto. Una vez que termines esta fase, vamos a llevarlo a refrigeración por lo menos unas 4 horas, ideal que esté toda la noche. Después de que pase este tiempo, ya va a estar lo suficientemente duro y vamos a poder sacarlo de esta manera para poder conservar y que no se nos quiebre nuestro turrón. Por eso es importante colocar el pergamino debajo, porque así no tenemos que romperlo. Acá entonces, como ves, me costó un poquito sacarlo, por eso es importante que esté el papel pergamino para que no tengas el problema de que se te quiebre tu turrón. Entonces lo vamos a colocar ya afuera, listo para partir. Te recomiendo utilizar un cuchillo que esté tibio para hacer el corte y así no se te quiebre el chocolate. ¿Cómo hacer que el cuchillo esté tibio? Puedes calentar agua hirviendo, meter el cuchillo dentro del agua, secarlo y así calientito empezar a hacer el corte si tu chocolate está muy caliente. El mío estaba lo suficientemente maleable para hacer el corte, así que no fue necesario, pero si está muy duro y sientes que al momento de cortar se te puede quebrar, aplica esa técnica. Vamos a cortarlo así por la mitad y empezar a hacer los cuadritos. Si tienes molde ya de cuadritos o de brownies, puedes hacerlo ahí perfectamente para evitar tener que cortarlos. Y listo, ya tenemos nuestro turrón, lo podemos empacar tal cual un brownie, pero quedan espectaculares. Una delicia para compartir. Solamente ten en cuenta que cada uno de estos cuadritos equivale a 2 porciones.